protagonistas en Toco y Me Voy. Hace 22 minutos continuamos en Toco y Me Voy, y uno de los eventos deportivos destacados del fin de semana será el primer encuentro Rural Bike femenino del país, que se llevará a cabo este domingo en el Parque de la Familia. Para conocer más detalles de este encuentro y de la realidad de la actividad del mountain bike, una actividad en franco ascenso y muy practicada en nuestra provincia por su rica geografía, vamos a dialogar con una de las organizadoras de la cita, que es Pamela Gómez, que muy gentilmente atiende nuestra requisitoria. Pamela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, un placer, sinceramente, mucho gusto, como te dije también fuera de micrófono, y para conocer más detalles de lo que va a ser este primer encuentro. Bueno, igualmente un gusto para mí. Bueno, te comento más o menos, esto surge porque no habían instancias de participación de mujeres en algunas otras carreras o rurales. Participábamos, pero era muy acotado en las categorías. Entonces, bueno, se nos ocurrió poder hacer un rural solo de mujeres. Al principio iba a ser solo una pedaleada en concientización del cáncer de mamas, por eso lo queríamos hacer en octubre. Pero bueno, surgió y se armó esto de que sea carrera. Rural Bike acá en Las Heras, hemos tenido mucho apoyo de la Municipalidad de Las Heras con el programa de Mujer Las Heras Te Cuida. Así que bueno, el fin también es ese, concientizar a todas las chicas de nuestros controles anuales, que no pasen desapercibidos, y de la mano del deporte, que lo empezamos a hacer por un hobby, una distracción, y bueno, y terminamos armando muy lindos grupos, y poder participar de esto en conjunto, bueno, nos llevó y motivó a ponerle más pilas, y bueno, y se armó esto para el domingo, que esperamos que sea una gran fiesta. ¿Y qué categorías van a poder participar, Pamela? Mira, las categorías están divididas de a 5 años, desde los 18 años hasta mayores de 60, 65, y bueno, tenemos muchas chicas grandes que van a correr su primera carrera, muchas chicas, es la primera vez que participan en algo así, y creo que les ha motivado esto, de que sea solo para mujeres. Así que bueno, y las categorías son, como te decía, cada 5 años, 18 a 23, 24, 29, 30, o sea, cada 4 o 5 años son las categorías, entonces no es lo mismo cuando se participaba en otros rural, que corría una chica de 20 con una de 45. Lógico. Estábamos como categoría mujeres nada más. Y en un escenario tan particular como el Parque de la Familia, ¿no? Que la verdad que es muy adaptable para la práctica del mountain bike. Claro, la verdad que es un lugar que no estaba del todo explotado, que es del Parque de la Familia, de ahí vamos a partir hacia el norte, que es en la parte de la finca González Videla, todo parte de rural, campos, senderos, muy accesibles para pedalear, con algunas dificultades de piedra, pero calles de tierra, y salimos a la ruta 13, que es muy conocida, pero no es muy explotada, digamos, por ciclistas. Andan muchos ciclistas más solos, no en grupo, pero a partir de que empezamos a ir acá a los reconocimientos, hay muchos grupos que ahora hacen sus salidas al norte del Parque de la Familia, con el piedemonte de vista, que es un paisaje, la verdad, hermoso. Seguro. Así que bueno, la verdad que estamos muy contentas y con muchas ganas de que sea un gran encuentro el domingo. Vos sabés que a nosotros nos sorprende gratamente la cantidad de mujeres que está participando del mountain bike. A ver, como referencia la menciona Julieta Benedetti, porque recientemente disputó un mundial juvenil, y también compite en el ciclismo de pista. Pero hay muchas, cada vez más escuelas con más mujeres, desde pequeñas a mujeres con distintas edades, que participan de esto. ¿Considerás que es así, que está en franco ascenso? Sí, la verdad que bueno, yo particularmente nunca me había dedicado a ninguna actividad física, y hace un tiempo empecé con la bici, pero era más, lo pensaba yo hacer para dar una vuelta, y entré a este grupo, que nosotros, yo formo parte del grupo CH Power, que también empezó como
a armar un grupo de mujeres para que no saliéramos solas a pedalear. Sí. Y se empezó a armar a muchísimas mujeres, empezaron a ingresar hombres, y las salidas son muy armadas, muy planificadas, con muchas enseñanzas de técnica, cosas que tal vez antes no hubiéramos imaginado, de toda la preparación previa a una salida, y como te decía recién, conocer lugares, paisajes y en compañerismo de estos grupos, ¿no? Lógico, y Mendoza cuenta con eso, ¿no? Con esa geografía para poder hacerlo. No, sí, es increíble. Yo nunca me imaginé que iba a conocer los lugares que he conocido gracias a la bici. Uh-huh. Y la gente que uno conoce también pedaleando. Es increíble, la verdad que nunca me lo hubiera imaginado. Así que bueno, también motiva a todos los que están atrás empujando para esto. Sí, lo que sí nos dicen, y hago referencia a lo que mencionaste hace un ratito nada más, esto de correr en grupo, es más seguridad. Y sobre todo en sectores donde son inhóspitos y muchas veces con el mountain bike, bueno, esto de ir descubriendo lugares nuevos, necesitan un acompañamiento para sentirse cuidado, ¿no? Claro, uno sale tranquilo. Uh-huh. y yo creo que esto del grupo, como te comentaba, hace que también uno se meta o se anime a más cosas, a hacer un poco más de senderos, a hacer un poco más de descensos y no solamente dar una vuelta en el parque. Uh-huh. Porque es más seguro, porque vamos todos ayudados por el grupo. Uh-huh. Pamela, ¿cómo pueden hacer para inscribirse, para participar el domingo? ¿Cuándo arranca, a qué hora arranca el domingo este primer encuentro? Mira, que seguramente serán muchos más. Sí, esperamos que esto sea continuado y que sí, que esté en la agenda nacional y provincial, por lo menos a partir de ahora, porque es el primero que se hace a nivel nacional. Uh-huh. Nunca ha habido solamente de mujeres. Mira, están convocadas las chicas el día domingo a partir de las 8 de la mañana en el Parque de la Familia para que se les entreguen sus chips y sus números. Uh-huh. Las inscripciones las estamos cerrando ahora a las 14, estamos bien, como muy justo, porque bueno, tenemos todo el tema de la seguridad, el tema de los seguros, todas las planillas y todo, nos lleva lamentablemente un tiempo que hay que dejarlo cerrado día hábil, por eso hoy hasta las 14, por la página de ruralbikefemenino.mza están todos los datos, pero bueno, si hay alguna chica que quiere inscribirse, que nos escriba. Uh-huh. Así la podemos agregar. ¿Y hasta el momento tienen muchos inscriptos ya? Hasta ahora aproximadamente 200 chicas. Ah, fantástico. Excelente. Sí, y hay, bueno, hay variedad de edades, de todo, desde los 18 años hasta más de 60. Uh-huh. Como te digo, es de todas las edades, no es que hay una edad más que otra. Se han animado mucho, como te decía, porque antes no estaba esta instancia, así que muchas es su primera vez. La verdad que nos pone muy, pero muy contentos, queríamos conocerte, por supuesto tenés espacio abierto para difundir el deporte, sabemos que está en franco ascenso, para la rama femenina, el mountain bike se practica y mucho, aquellos que somos papás también tenemos la posibilidad de que nuestros hijos también puedan disfrutar de la bicicleta y en familia, que es una actividad sumado a la geografía de Mendoza, que es única para nuestra provincia. Te deseamos la mejor de las suertes para el domingo. Buena organización, y seguramente las repercusiones las encontrás aquí en este espacio. Bueno, muchísimas gracias, gracias por el espacio, y sí, esperamos que sea una gran fiesta. Y bueno, quiero también agradecer a Katy Bonil, que es la otra parte de esto, la creadora, y bueno, nos unimos a esto, y Pato, que es uno de los chicos también, que es el que nos ha acompañó primero a conocer el circuito y todo eso, y está con nosotros en esto. Y toda la gente que está detrás, Municipalidad de las Heras, nuestras familias, la gente del grupo, y bueno, y todas las mujeres que se han animado a ser parte de esto. Claro que sí, saludos para todos ellos. Pamela, un abrazo. Otro grande, muchísimas gracias.